Si había salsa de soya, si había, claro. Vaya. Entonces, es que yo veo poquitas cosas de las que trajo visita y yo me acuerdo que eran más. Ah, esto que es también. Ah, sésame, aceite de sésame, ok. Ok, entonces tenemos las cosas que se compraron ayer, tenemos lo que visita nos mandó y estamos listos. Vamos a ver. Aquí no hay agarrado nada todavía, ¿verdad? Ok, vamos a tener entonces una mesa de ingredientes. Que sería esta, por ejemplo, y esta que está toda la mayoría de ingredientes. Y de ahí se van a distribuir cada una lo que va a ir ocupando. Eso sí que hay que tener cuidado con las moscas porque, pues sí. Ok, pónganla así, por favor, estas dos, pónganla así. Encender la luz, por favor. Vaya. Pónganse, por favor, las inútiles ahí, vamos a ir conociendo qué le tocó a cada una. Esta no es de soya, ¿va? Este es de ostra. Que también querían traer y trajeron, creo yo, ya viendo un montonazo. ¿Y dónde estaba esa? Ah, ok. Vaya. Vale. Ok. Entonces. Ok, tenemos tres de ingredientes. Ok. Vamos a ver, vamos a empezar con este inútil. Inútil, ¿qué le tocó a usted? Pollo con vegetales y carne con vegetales. Pollo con metales y. Carne con vegetales. ¿Alguna vez has preparado comida china? No. ¿Tiene miedo? No. Ok. ¿Tenés la idea? ¿Qué le tocó, chinita? Lo mein. Lo mein. ¿Alguna vez has preparado mein? Jamás. ¿Tiene idea cómo prepara? Más o menos. Ok. Jenny, ¿qué le tocó preparar a usted? Sushi de camarón. ¿Alguna vez has preparado? No. ¿Solo de camarón? No, va. También lleva de otra cosa. No, también de plátano, dicen. Ok. ¿Alguna vez has preparado sushi? No. ¿Has comido sushi? No. ¿Tenés idea de cómo sabe el sushi? No. ¿Tenés idea cómo va el sushi? Más o menos. Okay. ¿Qué le tengo preparado a usted, inútil? Patay de pollo. Patay de pollo. ¿Alguna vez ha preparado patay? Nunca. ¿Tiene idea? Más o menos. Ok. Con pata de pollo. ¿Qué le tocó? Pollo agridulce, carne también. Pollo y carne, beef, sweet and sour beef y sweet and sour chicken. Ok. ¿Tiene idea cómo sabe? No. ¿De alguna vez le ha preparado? Nunca. Estamos perdidos. Vamos a ver, la Angie. Sí, está dicha de experta, porque está vivido en Estados Unidos y obviamente ya ha comido de todo. Cocinaba chino. En chino cocinaba. Y se le echaba palabras chinas y portugués, ¿sabes? Sí. ¿Hay una palabra ahí? Amichihuán. Amichihuán. ¿China? ¿Hable chino? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo? Sí, se cocina. ¡Ah! Portugués. ¿Qué digo, pues? Eso, que sí se cocinaron. Eu falo português, menino. Ah, francês. Não sei, buongiorno. Buongiorno, está bien. Italiano. Sí, es cierto, que buongiorno. No, francês, no sé cómo es. Vaya, escucha. Eu falo flamenco. En árabe. No, En chino, por favor. Llevaré el arrocito. En asiático, hábleme usted. Yo llevaré el arrocito con camalones. ¿Aló con camalones? Aló con camalones. Okay. ¿Aló frito con camalones? Aló frito con camalones. Ok, ¿solo camalones va a usar? Sí, solo camalones. Ok. Diana, ¿qué le tocó a usted? Curry. ¿Curry qué? Curry de pollo y de carne. Ok, ¿sabe cocinarlo? No. ¿Sabe cómo sabe? No. ¿Sabe qué nos olvidó comprar? Pero una salsa wasabi, porque lo que va a comprar, la wasabi es la que va a preparar la, digo la, bien rica, esa salsa es rica. Lo que yo sé cómo se prepara ni la tenían allá, lo que sí no sé cómo se prepara, ni cómo se llama la salsa que le ponen, es como casi como la ketchup. ¿Qué se ha fijado que ponen ahí en el chino para ajá. La guanta? Ah, esa es de esta hija. Es agridulce, es de la que va a ser la norma, agridulce, esa es la que ponen. Y la
Y con esa arepa, entonces agarrate un botecito de eso y de eso le va a poner para acompañar. Sí, de esa se puede usar. Este chile. Es agridulce. O puede ser también de orange, cualquier salsita de dulce sirve, hasta miel puede ser, bueno, también que rica. Vaya, entonces ya dijo, ¿verdad? Curry, sí. Chicken, beef, ok. Nayeli, ¿qué le tocó cocinar a usted? Sopa de guantán. ¿Y qué más? Guantán de queso crema. ¿Qué? Frito, ¿verdad? Mm, lo guantán así, y la sopa de guantán. Sopa de guantán. Como lo que come Po. Nomás de que no van fritos y no que van sacuchados y van ahí. Es como panda, Po come eso. Ajá. Es pandita. ¿Cómo son? Ok, vamos a ver. Este es experta. El pollo teriyaki. ¿Qué? Teriyaki. Teriyaki. Chicken. No, hombre, qué fácil. Ya sabes cómo doblar los guantan y todo eso, ¿verdad? No sé, pero más o menos estuve bien. ¿Cómo se junta así para que quede la bolsita, la sellarlo? Ajá. Ok, entonces teriyaki y chicken. Ajá, con la carne. Y carne también, beef. Ok. ¿Alguna vez has probado teriyaki? ¿Sabes cómo se cocina el teriyaki? No. Yo digo que sé que es dulce. Yo creo que vamos a tener una gran inútil, me. La chiclín para otro tipo de cocina sí, le ha salido bien, mejor. Pero ahora lo dudo, papá. Lo dudo. Ajá. Ok, monita. Mongolian beef. Mongolian beef. Mongolian beef, no es así. Ok. Ay, agarro aire. ¿Alguna vez ha cocinado mongolian? No, ni le he probado, pero sí vi que sabe como, ¿sabe? ¡Ay! Sí vi que es como... Porque el sigue cerrando los ojos, está, ¿no, hombre? Sí. ¿Cierto? Sí. 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 Que se deja, más que se lo cierre y no se ve pura chinita, sino que pura mongolita. Vaya, ajá, entonces Mongolian beef. Es Mongolian. Nunca lo he probado, solo ha visto no, por ahí cómo se prepara. Sí, okay. Yo veo que es como fajita. Es que no, pero no ajá. Difícil. Pero para darle el sabor va a estar... No, pero ajá. El procedimiento no se ve difícil, pero... Vaya, Johanna, ¿qué le tocó preparar a usted? Kumpao. Mire, mire ese karate o Kevin. Y camalón. Ok, compa, ese plato es bien rico. ¿Ya fue a conseguir los chilitos que le dije? No, todavía no. Va allá por la casa de la bicha, creo que hay unos chilitos. Chilito. Con chile. Chilitos, pero redondos y que estén lo más secos posible. ¿Ya viejo? ¿Y qué karate es ese? No sé si hay otro palo por ahí que haya seco ya chile. Ahí por la papaya, tal vez. Ahí de jardín. De jardín tiene que ser. Ah, vaya. ¿Dónde hay? Yo hasta uno. ¿Dónde hay? ¿En el gallinero, viejo? En el gallinero hay unos así, ve, y secos. ¿En el gallinero a dónde? Ahí medio. Ahí que no lo come la gallina. Pues. No, está cerrado. También por la papaya he visto. Su papá ahí en el jardincito ahí tienen bastante chile. Pero seco, ya, seco, tiene que estar seco, ¿no? Por las gradas ahí en la casa está un gran palo cargado. Pero tiene que estar seco, casi como este, ve. No. Pero también la papaya me pareció haber visto en papayero. Eso se puede poner a secar. Sí, pero no alcanza a secar. Es lo mismo. Pero, ajá, pero si ya está seco en el palo, no todavía. También se puede, tal vez así. Ok, entonces kumpao, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ah, no, usted ya estuvo. Entonces ya estuvo. Tenemos, metimos a Lismari. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inútiles. Falta uno. ¿Eran 11 platos o 12? Ya habían 12, con el Smari tendría que ser 13. ¿De visita? No, ella no cuenta con el inútil. ¿Con todas las estamos aquí? ¿Qué falta? ¿Contar los platos que tienen ahí? ¡Oiga, viejo! 12 era, me acuerdo yo, y la Smari 13. Pero tenemos mujeres, 1, 2, 3, 4, 5. Cada mire la cara del diablo bien pasada. Yo le dije, bicha. Ah, pues vos está mal. Bicha, te voy a acabar, le dije, así te voy a agarrar como vos querés. ¿La Nayeli? Vaya, papá, ya tenés. No, pero me refiero aquí. Ya tenés. Ay, Dios mío. Ya tenés todo para que... Ay, papá. Ok, vamos a ver. Hola. Ok. ¿A quién? A la Angie. Miren los ojos que me hacen. ¿Tu sobrina, va? Sí, Angie. Papi, ¿usted a mí me va a dar amor, va? Sí, mi amor. Vaya. Entonces, inútiles. Ah, esta es mía, cierto. Ya me la voy a comer. Comer como sopito. Esos palillos son míos. Vamos allá a la usal. $5 vale. ¿$5? $5. ¿Y quién lo compró? Es de guardarlo, viejo. Sí, no, es que esos no son desechables. ¿Cómo son para? No sé, pero vamos a aprender. Esos que no son de ella. ¿No sabes? Vea, sí. Ah, ya había entonces. Alga es entonces. No sé qué será, pero yo me acuerdo que eso lo trajo de ella. Tú estás bien, la verdad. Por eso me quería dejar la que en el pelo y empezar. Dijo que era para sushi. Vamos a preguntar. No, que ella dijo que era para sushi. Okay. Es que me acuerdo que ella trajo la cajita, pero para lo que iba a hacer los. Bueno, ok. Dice la Jenny que ella lo compró, Alga. No, el de ella está aquí, ve. No, pero.
Vaya, entonces empiezan a repartirse sus ingredientes, pero lo que van a ocupar ahorita mismo. Uno. Ok, con permiso. Bueno, pero no agarrarlo, sino que va suficiente. Vaya, ese sí es tuyo. Agarren lo que compraron. Esto quiero saber para qué es. Pues fíjate que eso lo mandó Yancy, lo mandó a la Jenny, que dijo que era para enrollar el sushi. Yo como sushi nunca he hecho, ni idea. Esa es la nevera. Ese sushi tiene que quedar entre cuadrado, algo así deformado. No, hombre, voy a redondo. Esto lo uso. Lo van a arruinar. Estos son mis palillos. Mi palillo para comer. Probémosla, pues, probémosla. Ok. ¿Ya agarró sus ingredientes? Ok, manos al lado. Y el pollo, pues, tiene que ir agarrando su parte de pollo, su parte de carne. Ah, no, no, ingrediente de todo, pollo, carne, camarón. ¿Dónde vamos a reunir nosotros? ¿Dónde vamos a tener la campana? ¿Dónde? Es cierto. Hay que buscar un puesto. Tendríamos que mover ese micro. ¿Cuál? Este. Oh, mejor dejémoslo y movamos el Kia para meternos en medio los dos micros. Ajá, para que no nos miren ni nos escuchen. Se vea como una sala de juntas. Ajá. El Kia, sí. Vas a andar, hijo, ¿ok? Andabas, tiene que ser. Tenga el poder así como de descuadrarme. Óigala. Llamémosle a Nano. Ah, Nano. Nano es el que se descuadra cuando yo le digo algo en vez de él descuadrarme a mí. Porque yo lo agarro de pila, ¿eh? Usted lo hace. Ah, pero últimamente. Tal vez se rebusca, démosle el privilegio a Henry. Tal vez se rebusca. Depende de la actitud, pero no, descuadrarse no. Yo creo que más la va a alegrar que descuadrarla. Ajá. Mejor sí, alejémonos. No, lo vamos a mantener lejos porque no quiere. Sí, porque, ajá, cabal. Ajá, cabal. No pasa nada porque aquí esto no cuenta. Aquí nadie te puede ayudar. Bien, yo te puedo ayudar. Bien. Sí, porque se me esto, madre. Alcanzarlo, sí, pero así como de... Es ayuda. ¿Y qué vas a ver ese de chino de poner la comida? Vaya, no. Si ese dicen que la comida la compra. Pero mira, a ver, la Nayeli es supuestamente buena para cocinar. Ajá. Dice ella que se hace tamales, tamales de gallina, tamales de pique. Se la que... pica, pues. Ajá, se la pica. Se la pica, que pero sabe, en esto, te aseguro que ni siquiera doblar los guantan va a poder. ¿Sabes por qué? Porque las conozco, lo inútil. Eso es difícil. Eso es difícil. No, pero para que vaya.